Dice, dado el sistema de equilibrio representado por la siguiente reacción, NaC4HS, sólido, que reacciona para dar amoníaco gaseoso y sulfuro de hidrógeno gaseoso, indique razonadamente cómo varían las concentraciones de las especies participantes en la reacción en cada uno de los siguientes casos, manteniendo la temperatura y el volumen del reactor constante. Dice, se añade una cantidad de pues ahí no pasa nada. Pues dice que al ser un sólido no reacciona más ni reacciona menos. Para que reaccione o no reaccione tiene que ser un gas. ¿Vale? Eso es para pillarte. Se añade NaC3. ¿Y si el estuviera sólido? No cambia nada. No afecta. No. El principio del satélite es para gases nada más. Se añade NaC3. Si yo añado NaC3, ¿qué pasa? ¿Para dónde va la reacción? ¿Para la izquierda o para la derecha? Claro. Que lo que hace es intentar compensar esto que le he metido de más, gastándolo, yendo para la izquierda y formando más de esto. Ya para los reactivos. Para la izquierda. Y dice, se elimina una cantidad. Se elimina H2S. Para compensar lo que he quitado, se mueve para la derecha. ¿Qué es para gases y para líquidos o solamente para gases? Para gases. Porque cambia solo.